El micro. O sea, ya... Mmm, no recordaba ni dónde guardaba el micro. He vuelto. He vuelto. He vuelto por fin. Después de un mes, después de un mes sin subir vídeo y sin grabar absolutamente nada, vuelvo de la mejor manera posible con una novedad de Mercadona. No sé, no sé ya ni cómo hablar, es que no lo sé. ¿Ya se me ha quitado la costumbre de grabar. Se me ha quitado la costumbre de grabar. Hace unos meses os subí un vídeo sobre una novedad de Mercadona. Hace unos meses os subí un vídeo sobre la arcilla verde de Mercadona. Por aquellos entonces era novedad y fue un vídeo que os encantó o sea me quedé flipando porque os gustó muchísimo el vídeo de la arcilla de mercadona así que cuando vi esto seguro que les encanta también mercadona ha vuelto a sacar un nuevo mmm, limpiador esfoliante mascarilla lo tiene todo lo tiene todo es un 3 en 1 como novedad ha traído una arcilla blanca. Puede ser que llevéis con este producto en vuestras casas y en vuestros Mercadona mmm, cinco meses, pero al mío ha llegado hace muy, muy, muy poquito. Así que lo tengo aquí para probar con vosotros un primeras impresiones de esta arcilla blanca y para hablar un poquito más de este producto. Por cierto, si no habéis visto el vídeo de la arcilla verde del que os he estado hablando antes, os lo voy a dejar en la pantalla final del vídeo. Cuando se acabe este vídeo, os lo voy a dejar en la pantalla. Final del vídeo, pero ahora sí que sí, pongamos a prueba este producto. En primer lugar, vamos a ver qué es lo que dice Mercadona en la parte de detrás del, de la mascarilla, o oh, no sé, es que no sé de verdad qué es este producto. Vamos a ver lo que dice Mercadona, qué es lo que nos promete y si es un producto interesante o no. O sea, es un exfoliante No sé. Según Deli Plus, te dice que es una mascarilla exfoliante mascarilla exfoliante que actúa como tres en uno limpiando los poros de la piel. Tiene partículas esfoliantes naturales de sílice que van a eliminar las pieles muertas para conseguir un cutis uniforme. ¿Eso quién se lo cree? Esta mascarilla esfoliante es recomendada para pieles normales o mixtas. Recordemos que yo tengo la piel seca, <laughs> seca con un poquito más de grasa ahora en verano, así que bueno, pues se puede considerar como una piel mmm, mixta. En verano, sí, te lo compro. En verano puede ser que sea mixta y la puedes utilizar para cara, cuello y escote. O sea, yo me creía que era una mascarilla. Yo pensaba que era una mascarilla. Yo, yo pensaba que era una mascarilla. Yo pensaba que era una mascarilla como la de arcilla verde de la que hablamos, pero al parecer es un nefoleante. Ya hemos probado muchos esfoliantes por aquí, por el canal. Os dejo también al final del vídeo la lista de reproducción de Mercadona, donde vais a encontrar mmm, 400 vídeos, muchísimos vídeos de Mercadona haciendo un primeras impresiones. Y oye, pues contando mi experiencia con los productos básicamente. ¿Cómo se usa el producto? Tenemos que aplicar en el rostro una o dos veces por semana haciendo círculos en la cara. Lo dejamos actuar durante aproximadamente 20 minutos y retiramos con abundante agua tibia. Tenemos que evitar la zona de la boca y de los ojos. Yo ya tengo la cara totalmente limpia. Eh, ya me había limpiado la cara, pensaba que, que iba a ser otro tipo de... ¿What? Me estoy adelantando, es que me estoy adelantando, me estoy saltando cosas. Creo que nos he dicho que tiene el producto un precinto de seguridad que se lo acabo de quitar. Lo veo muy bien para que no sepa, para que sepa que nadie ha podido utilizar el producto. Aunque vaya, si lo desenrosca, me parece a mí que ah, está difícil, está difícil. Huele bien, oye. Huele, huele bien. Y es como un tipo cremita. Me voy a poner varios puntos en la cara. O sea, entonces es una mascarilla esfoliante. Me estoy quedando flipada. Nos lo esparcimos por la cara dando masajitos. Es un esfoliante mecánico. Tú estás notando en todo momento las partículas, la arenilla. Tú estás notando la arenilla. Mientras lo estás masajeando estás notando la arenilla. Voy a evitar esta zona de aquí porque ha dicho que evitemos la zona de, de la boca. Así que voy a evitar eso de ahí y los ojos. La arenilla es como cuando te estás echando crema en la playa y coges arena de playa, pues igual. Es una arenita muy fina, la verdad. La lío, la lío. Vale, ahora vamos a dejar actuar esta mascarilla esfoliante durante 20 minutos en la cara. Mientras que van pasando estos 20 minutos, voy a leeros pues, información que he estado buscando sobre la arcilla blanca, porque yo pensaba verdaderamente que era una mascarilla. Así que voy a hablaros un poquito sobre la arcilla blanca y los beneficios de la arcilla blanca. Como ya os dije en el vídeo de las mascarillas de arcilla verde, hay un montón de arcilla. Hay arcilla de todos los colores y es que un tipo de arcilla sirve para un tipo de piel y otro tipo de arcilla sirve para otro tipo de piel. ¿Tú esto lo sabías? Yo no tenía ni idea hasta que hice el anterior vídeo. Y es que, como os dije, cada, el color de cada arcilla depende de los minerales que tenga. He estado buscando información y la arcilla blanca es como... Mmm, como el, la arcilla cero, como el paciente cero. <laughs> Es la primera de todas. Es ¿eh? la, la normal, la arcilla. Ay, madre mía, estoy especial. El color de la arcilla blanca deriva del mineral kaolín Y el principal beneficio de este tipo de arcilla es que ayuda a descongestionar los poros y a limpiarlos. Que es justamente lo que nos ha dicho Mercadona por la parte de aquí atrás. Las mascarillas de arcilla blanca se recomiendan para pieles sensibles y secas. Eso es lo que yo he encontrado aquí, ¿eh? pero mi Mercadona nos ha dicho que para pieles mixtas y mixtas. Para pieles normales y mixtas, así que. <laughs> Ay, esto está saliendo como el culo. En resumen, que lo que ayuda es a descongestionar los poros, a descongestionar la piel, que también lo he encontrado en otra página web, y que tiene poder cicatrizante, que ayuda con las cicatrices que tengas en la piel. Tiene otros muchos usos, aparte de los faciales, también encontramos arcilla blanca para el pelo, que es también un producto súper interesante. También se le añade a las pastas de dientes. Y como ya os he dicho, es como el, como el paciente cero. Así que es una arcilla un poco menos interesante según lo que he estado leyendo, porque no se mezcla con otros minerales, como por ejemplo, pues, pues los otros tipos de arcillas de otros colores que se mezclan con otros minerales aparte de los que tienen la arcilla blanca y tienen mmm, beneficios más notables y mejores resultados. Ya han pasado 10 minutos y ahora mismo tengo la cara mmm, bastante seca. Pero no me ha picado nada como, como con la arcilla verde, que me picaba muchísimo esta zona de aquí. Con esta la verdad es que no me ha picado mucho, pero siento que el perfume que tiene, eh, el olor ese que tiene, me hace que me piquen los ojos. <laughs> no sé si, si eso tendrá sentido, pero es como que el perfume está... Subiendo y me pican un poco los ojos. No sé si os ha pasado eso a vosotros también. Así que mmm, no sé, no sé. Vamos a mirar los ingredientes. A ver, mmm, ¿hola? Como primer ingrediente tiene agua y como segundo ingrediente, que acabo de verlo ahora mismo, tiene mmm, alcohol. Alcohol de nat. O sea, ¿por qué a una mascarilla esfoliante le pones como segundo ingrediente alcohol de nat? Ya han pasado 20 minutos y voy a retirarme la mascarilla con abundante agua tibia en el cuarto de baño. Ya estoy por aquí otra vez con la cara lavada. Me siento la piel limpia, como cuando, pues vamos, como con cualquier esfoliante mecánico, la verdad. Me siento la piel limpia, pero no sé, no me ha terminado de convencer, la verdad. Creo que ha sido por el tema ese del olor, que ya no sé si es el olor del perfume. Que lleva o es el olor del, eh, del alcohol no sé ha habido algo que ha subido y que me ha hecho que me piquen un poco los ojos así que no sé además el concepto este de esfoliante mascarilla o esfoliante o mascarilla las dos cosas no así que a mí no me ha terminado de convencer por este motivo básicamente yo prefiero usar ya te digo o esfoliante o mascarilla así que si quiero usar un esfoliante de mercadona porque estamos en un vídeo de mercadona me gustaron mucho más los esfoliantes el esfoliante de burbujas que lo probamos aquí también en un vídeo de primeras impresiones me gustó mucho más el esfoliante de burbujas y me gustó también mucho más el peeling enzimático. Creo que veo el peeling enzimático mucho más respetuoso con la piel. Porque no, pues al ser mecánico no daña tanto la piel. Así que antes de comprar el esfoliante, limpiador, mascarilla de arcilla blanca, compraría o el de burbuja o el peeling enzimático. Pero oye, que esto es solamente mi impresión. A ti te puede haber gustado, te puede haber encantado. Y, y para gusto los colores Pero a mí la verdad es que no me ha terminado de convencer Así que déjame aquí en comentarios Si has probado la arcilla blanca de Mercadona Y qué es lo que te ha parecido a ti ¿Te ha gustado más que estos dos esfoliantes de aquí? ¿O, o no? ¿O eres de las mías? Y nosotros nos vemos en un próximo vídeo Un besito